farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad actual y la realidad aumentada. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá corroborando si me escuchan bien, si está bien. Un placer estar con ustedes. Como siempre saben, somos muy inusuales. Hacemos análisis no convencionales, así como tenemos horarios no convencionales. Así que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes hoy. Como siempre, es un placer. Muchísimas gracias a todos los que ya están en el chat, ya están esperando. No se asusten si YouTube no les avisó porque generamos el enlace hace nomás 15 minutos, así que no habrá dado tiempo. Esta vez no podamos echar la culpa a YouTube. Solo confírmeme si está todo bien. Así que, bueno, Alberto Ugalde, querido, gracias ahí, siempre presente, firme como rulo de estatua con nosotros, ¿no? Un placer, de verdad. David Carrión, buen tema a tratar, la revolución del sexto paradigma. Mira, no tuvimos tiempo, estaba pensado para otro momento este programa. Tenemos el audio de una persona que está en el frente de batalla, que lo vamos a editar y lo vamos a pasar. Y también tenemos el audio del cofundador de Robotech, que nos va a hablar con ese tema en la semana. Esperamos estar ahí poniendo estos audios y estos videos con ustedes, ¿no? Así que Carlos Lancuba, también Jay presente ahí con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué dirección? Ay, gracias, Fabio, por hacerme acordar. Estoy un poco despistada hoy. Sepan disculpar. No tengo todos los reflejos tan lúcidos como debería estar, pero me hizo acordar ahí Fabio Ferrari que este sábado lo voy a poner en pantalla. Vamos a estar con el lanzamiento de ADACRE, la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana. Les quiero contar con mucha alegría que ya tenemos más de 180 personas adheridas y 15 países que están ahí trabajando en conjunto con nosotros. Les voy a poner el formulario para que ustedes se anoten, pongan apoyo más que nunca ahora. Porque, bueno, el presidente argentino, Javier Milei, ha decidido viajar a Ucrania en junio. Es, la verdad, es casi una declaración de guerra hacia nosotros. ¿Qué necesidad tiene Milei de poner en compromiso no solo a él? Porque él no es consciente que no es que pone por compromiso a él, sino que a todos nosotros, los argentinos, que no estamos de acuerdo en que se exprese de esta manera el apoyo a Ucrania. Nosotros no queremos meternos en esta guerra que nos está metiendo. Así que es un tema que seguramente Marcelo va a hablar. Y para eso también, de cierta manera, está ADACRE, para que ustedes puedan poner el no apoyándonos en esta iniciativa, en esta Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana. Así que contamos con todos ustedes, como siempre contamos acá en este canal. Así que, bueno, Jay está pintando y escuchando. Muchísimas gracias, Jay. Un cariño a todos. Espero contar con ustedes el sábado. Rafaela Matos, Tatiana Fernández, muchísimas gracias por estar ahí. Háganle caso a David Carrión. Den like, difundan nuestro contenido, sean miembros del canal, nuestro patrocinador en Patreon. Recuerden que somos un canal
100% independiente. Fabi Suárez dice, Milei no llega a junio, Zelensky, quién sabe. Es cierto, pero mientras tanto, después de las elecciones, que vamos a estar hablando mucho con ese tema, sobre este tema, el mundo también va a cambiar de cierta manera. Bueno, no les voy a distraer más. Recordarles que mañana van a estar con nosotros Ariel Umpierres a las 15 horas y vamos a estar también hablando con un tema muy, muy interesante con Ariel. Nosotros vamos a volver a hablar de este desafío, ¿no?, que tiene la Argentina con este presidente, porque es realmente un gran desafío. Hay una lucha en nuestro territorio, sí, creo que todos somos conscientes, siempre fuimos considerados el patio trasero de Estados Unidos, pero ahora tanto Rusia como China decidieron entrar en esta disputa y el presidente nos está complicando cada vez más. Así que, bueno, les doy la bienvenida a Marce para que nos pueda entrar en todos estos temas que estuvimos hablando hasta ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por estar con nosotros. Marce, que te beso un purito, mi vida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy sí es buenas noches para todos. Se está poniendo muy serio el asunto. Mañana probablemente vamos a hablar de la operación que está planificando el Reino Unido para llevar tropas a Odessa. Hay demasiadas señales sobre la inminencia de una guerra. Vamos a analizar un poco eso. Hoy teníamos, bueno, planificado este tema de hablar de los drones para dar un poco de descanso tal vez a lo que es este aumento constante de un incremento en las tensiones, ¿no? A veces parece cuento del pastorcito mentiroso, ¿no? Uno viene y dice aumentan las tensiones, pero la verdad no hay otra forma de describir lo que está pasando que de esa manera, ¿no? Exacto. Me parece que además, bueno, esto va a servir de alguna manera para ir separando las aguas, lamentablemente, en nuestros países. En la Argentina hay una gran presión con respecto al tema de Rusia, sobre todo, porque como los chinos se plantaron y dijeron no les compramos más y se depende de los dólares que aportan los chinos en la compra de cereales, básicamente, la política errática de Milei y su canciller Mondino decidió hacer un poco la vista gorda y parece que se les ocurrió que una excelente idea es meterse en la guerra con Rusia. Por supuesto, desde su profunda ignorancia no tienen idea de que esto es una guerra, no tienen idea que esto no es una cuestión baladí, que los rusos están luchando por su supervivencia y que no es el momento de hacerse los graciosos. Lamentablemente tenemos un profundo, profundísimo silencio de la oposición. Hoy hay un foro en Sochi, hubo también un encuentro multipolar hace unos días en Moscú. Los argentinos que viajaron, bueno, lamentablemente no hacen escuchar su voz, o sea, la hacen escuchar en Rusia, pero acá brillan por su ausencia o no tienen relevancia como para decir algo que sea relevante. El resto de la oposición política mira por otro lado, nadie quiere comprometerse en este asunto y por supuesto el presidente avanza con su política ahora, casi diríamos demencial, de intentar viajar a Ucrania. Vimos que en estos días, ayer más precisamente, hubo una explosión a unos 150 metros de Zelensky, que estaba acompañado por el mandatario griego. Y lo que es interesante de ver esto es que no sabemos en realidad si fueron los propios ucranianos los que hicieron esto, o si fueron los rusos, o si hubo un error. Es decir, o los rusos
Errar hoy, con la tecnología que tienen los rusos, por 150 metros en blanco es bastante difícil. De hecho, Rusia sí querría, podría haberlo volado por el aire a Zelensky en múltiples oportunidades. Eso hace pensar que fue un ataque de advertencia, pero es muy extraño que hagan esto cuando hay un mandatario extranjero, porque Rusia no querría tener problemas con Grecia. Imagínense si matan al primer ministro ruso, perdón, ucraniano, ¿cuál sería la reacción? Bueno, esto evidentemente no es algo que parecería lógico. Por otro lado, inmediatamente que se sucedió esto, bueno, hubo una oferta europea de comprar más municiones para Rusia, inclusive para Ucrania, inclusive abriendo la posibilidad de que las municiones no sean europeas, sino de otras zonas, y esto significa, bueno, que claramente al que le convenía esto era Zelensky, así que por eso podíamos barajar esto como una especie de atentado de falsa bandera con la idea de producir este efecto. También pudo haber sido un misil o que erró su blanco o simplemente que tenía otro blanco asignado. Son muchas las posibilidades, pero lo importante es entender que es peligroso. O sea, es peligroso y es absolutamente irresponsable para el presidente argentino estar coqueteando en un teatro de guerra. Si él quiere matarse es un problema de él, pero que no lo hagas mientras es presidente, porque si lo hace nos va a traer un problema a todo el resto. Creemos que va a ser un problema. Por lo tanto, sería bueno que razone un poco y que se dé cuenta el riesgo. Y además que se dé cuenta que es una guerra y Argentina no tiene que tomar partido, y menos por el bando que él está tomando partido. Si él tiene tanta admiración con Trump, que observe un poquito la política de Trump, que es la de precisamente llamarlo a Putin en 24 horas, según el propio Trump ha dicho, terminar con esta guerra. No parece ser la idea de Milei, quien se muestra un gran admirador de Trump, pero hace básicamente lo contrario. Mientras Trump es un proteccionista, él está destruyendo toda la industria local, planificando abrir las fronteras. Hoy todavía no lo ha podido hacer básicamente porque no tiene la capacidad en dólares medida para eso. Pero bueno, esto básicamente sería parte de su proyecto bastante demencial. Volviendo al tema central de hoy, bueno, la idea es hablar un poco de algo que está revolucionando la guerra moderna, que es el tema de los drones. Vamos a hacer un pequeño raconto histórico y explicar algunas particularidades de lo que son los drones hoy y algunos de los cambios. Elegimos en el título poner si iban a ser obsoletos los tanques o no, una cierta forma de provocación para generar debate, pero bueno, son muchos los ejemplos que hemos dado. Quizá tenemos que empezar a pensar si la guerra se tiene que dar hoy ya con maquinaria pesada, si tiene sentido en una época donde parecería que la velocidad, la movilidad son herramientas a veces más importantes. Así que no sé, Ivonne, si tenés algo más para agregar antes que empecemos con esta charlita. No, yo creo que es importante, de última charlamos un poquito cuando termines, es importante que puedas abocar al tema principal del día de hoy. Hay muchísimas novedades. Hay tanta locura acá en la Argentina que no se preocupen ustedes si no lo entienden, porque tampoco nosotros entendemos. Así que mientras pareciera que estamos en otra sintonía, pareciera que, viste, cuando estás viviendo un momento distópico y un mundo totalmente ajeno a la realidad de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, hay una Argentina. Y hay un mundo que está convulsionado, pero parece que acá no se han enterado. Así que ya llegó la visita y estás listo para, pasa por los dos lados, ¿eh?, para que puedas empezar con el tema de hoy, Marce. Sí, recuerden los que no se enteraron de la ley del precrimen de Canadá, ¿no? Claro. Este es un tema que para hablar bastante. Hay tantos temas que la verdad uno tendría, sí, que estar haciendo tres vivos por día. ¿Alguien vio Minority Report, la película esta que está muy buena? Y yo creo que Canadá se ha inspirado en esta película. Y para mí era una exageración. Cat Connection. Lo de Canadá, digo.
Bueno, un poco es así, es estrés a más no poder, Rafaela, yo coincido 100% y a veces tratamos, tengo una buena novedad, tengo algo lindo para decirles, vamos a empezar a mostrarles la historia de las ciudades, algo me agito hoy no estoy para hablar mucho. Me agito un poquito, algo de las historias de las pequeñas ciudades rusas, un ciclo de sociocultural que está muy bueno, así que eso para despejarse un poquito, ¿ok? Así que dice, Orma, están con ese tema de reinstalar el servicio militar, creo que el coronel Pisolito va a pasar esto, pero reinstalar el servicio militar es, y para hasta mandar tropas a OTAN. Lo del servicio militar sí coincido que es una cosa para alborotar. Hoy no se está en condición Argentina de poner servicio militar obligatorio. Omar, querido, olvídense. Esto sí. No hay plata. Pero lo de mandar las tropas a OTAN, el problema es que el simple hecho de que vos lo anuncies es una provocación. O sea, ahí es donde uno tiene que sacar la paja del trigo, ¿no? Separar la paja del trigo. Porque si vos me decís, un ex abrupto, van a poner el servicio militar obligatorio y todos los pibes van a tener que estar así, puede parecer bien o no. A mí, sinceramente, si el servicio militar obligatorio fuera realmente como correspondería, no me parecía mal. Pero se puede discutir, pero no un Estado no puede decir simplemente voy a mandar tropas a la OTAN o a Ucrania, ¿me entiendes? Eso es diferente. Yo les recuerdo además que una declaración de guerra que sería mandar tropas, es más, hasta la propia salida de tropas o entrada de tropas tiene que mediar una decisión del Congreso. Pero el coronel iba a estar las 17 horas con Armesilla, yo creí que ya había terminado el programa, por eso arrancamos más tarde, para no superponer con Santiago Armesilla. ¿Todavía está? Sí, todavía está, yo tenía entendido a las 17 horas, así que espero que no haya superpuesto. Bueno, un cariño. Cuando terminan de verlo, vengan, dense una vueltita. Así que un gran cariño a Santiago y al coronel Pisolito, que vamos a pedir autorización para ponerlo acá en el canal. Lo pusimos más tarde creyendo que no estaba, gente. ¿Eh? Sí, pues sí, si que no lo vamos ven. Por tanto al... Ay, sí, tienes razón. Volviste agitada por la inflación. Me fui a la verdulería, Omar, hoy, antes de venir para acá. No sabés lo que fue, no compré nada. Te juro que somos 6 y 5 en casa y compraste 1 kilo de una cosa, 1 kilo de otra. No, me gasté 10.000 pesos. Yo termino, no sé cuánto estoy mirando. Pero acaba de terminar. Gracias, Ricardo, gracias. Bueno, ahora ya pueden entrar todos, bienvenidos. Ahí está, todavía estaban, acabo de cerrar también. Ay, qué lindos. Un cariño grande al coronel Pisolito y a Santiago Armesilla. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos ahí por avisarme. Así que más, entonces sí, abocamos al tema de hoy, ¿sí? Sí, yo estaba diciendo antes de eso que se requiere la autorización del Congreso, por lo tanto, esto requiere la participación del resto de las fuerzas políticas. Parte de lo que estamos haciendo con ADACRI es empezar a abrir el juego. Basta de esconderse, muchachos. Empiecen a decirle no a Milei. O sea, todo lo que está haciendo Milei debería ser aprobado por el Congreso. O sea, ya no nos metemos en el plan económico y en lo demás. Eso hagan lo que vaya con su conciencia, que sabemos que es bastante flexible. Pero no lo lleven a una guerra. O sea, pongamos alguna... Nadie puede ser que desde la oposición se preocupó por qué regaló 2 helicópteros. Que en definitiva... parecería que esos helicópteros finalmente no salieron de la Argentina, parecería, pero no por falta de voluntad de Milei, sino por trabas burocráticas. Eso es un tema a tener bastante en cuenta, a ver si la oposición deja de esconderse y empieza a plantear que esto no es la política histórica de la Argentina de plegarse a una guerra en otro lado. Ni siquiera Menem se animó a tanto. Bueno, nada más entonces. Nada más entonces, saltó Macri por él.
Acá me dices, muy ingeniosa esta gente, dice, saltó Macri por la ventana. Juan Pablo, te estábamos esperando, sí, a vos para arrancar. Macri le dijo, no seas exagerado, lo peor es que sí. Exacto, así que por el gato que pasó ahí. Fíjense la locura en la cual estamos parados, que el FMI lo llama a Milei a reflexionar y que tenga cuidado con las pensiones, con las jubilaciones. O sea, el ala izquierda es el FMI. Qué locura. Georgieva es la que nos tiene que poner un freno, mientras hay silencio y complicidad de todos que no ven otra salida. Si no ven otra salida, renuncien y dejen gente que sí ve otra salida, porque hay otras salidas. Esa, mira, está, dice, saludos de Uruguay. Estaba llenando el formulario. Bien, sigan el ejemplo de Sade. Llenen el formulario que tenemos que llegar a 200 por lo menos para el sábado. Y dice, ya estamos casi 200. Escuche, sí, estamos. Y mandar tropas, dígame que no. Sí, se planteó mandar tropas. No solo eso, va a ir a visitar a Zelensky, que se supone en junio. Eso sí, y tenemos una noticia que estamos intentando confirmar sobre ese tema y la repercusión, porque hay elecciones en Rusia y debería haber observadores internacionales, y hay un problema con la Argentina en principio, parecería, pero bueno, antes de abrir la boca vamos a confirmar la noticia. Muy bien, arrancamos con el vamos tema. Vamos entonces con el tema. Los drones básicamente están cambiando la forma de hacer la guerra. Creo que lo estamos viendo diariamente. Están haciendo una revolución que no sabemos hasta dónde va a llegar. La propia definición de dron es complicada, porque no es una cosa nueva y no implica solo los vehículos voladores. Los drones son vehículos que funcionan en forma autónoma, podríamos decir. Y esto, contrariamente a lo que se piensa, es bastante, bastante viejo. Lo que pasa es que hoy la explosión tecnológica permite cuestiones que antes no se tenían en cuenta. En principio, la función de los son múltiples. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a pensar. No podemos hablar a secas de los drones sin definir qué tipo de drones. Hay drones que son de ataque, que se utilizan para portar, por ejemplo, misiles y producir un ataque sobre un blanco o bombas, o simplemente ellos mismos son una especie de mix, una especie de síntesis, de híbrido entre un misil y una aeronave y una bomba. Se transforman en esa mezcla de cuestiones. También hay otros drones que son de logística, que uno los usa, los ve transportando tropas, transportando heridos, transportando suministros. Hay algunos drones que están todavía en etapas medias experimentales, pero muy avanzadas, que tienen los rusos, por ejemplo, que yo he visto, que sirven, son como una especie de camilla que va autónomamente hasta donde está un soldado herido, para que el soldado se suba en la camilla y luego vuelve a una especie de vehículo matriz blindado que lo saca de la zona de fuego. Bueno, esto también sería básicamente un dron, con otra función. Hay drones de defensa también, que funcionan en realidad como formas de neutralizar a los drones enemigos. Esto podríamos decir las tres, entonces, ramas principales: ataque, logística, defensa. Obviamente, entre los de ataque y los de defensa, también tenemos todo lo que tiene que ver con la cuestión informativa, ¿no? ¿Qué ventajas te dan los drones? Bueno, los drones, la primera ventaja es minimizar el riesgo humano, porque simplemente no hay personal humano dentro del dron. Y eso permite que un mismo piloto, por ejemplo, pueda reutilizar más de un dron. El dron se destruye y el piloto puede usar otro. Esto no sucede con un piloto de avión, por ejemplo. Si se destruye el avión, probablemente el piloto sea capturado, sea herido o muera en el proceso. Por lo tanto, hay que formar un nuevo piloto, y formar un piloto puede salir millones de dólares, a veces casi tan caro un piloto como el propio avión. Por lo tanto, no se pueden desperdiciar pilotos. Cambia la filosofía cuando en realidad yo ya no desperdicio vidas, y además no hay presión social.
Porque no es lo mismo uno leer una noticia donde se destruyeron 50 drones que una noticia donde se destruyeron 50 vehículos en los cuales iban 50 soldados. La cosa cambia, el impacto de la opinión pública es distinta. Los drones suelen tener también ataques de mucha precisión y reducen la posibilidad de daños colaterales, porque la aproximación se hace de otra manera que cómo tendría que hacerlo si hubiese un humano en el medio que debe salvaguardar primero su propia integridad. La persistencia es otra característica de los drones. Un ser humano tiene un periodo limitado, por ejemplo, para hacer una tarea, para prestar atención, para estar 100% enfocado, más en una situación de estrés. Se reduce la capacidad del ser humano para prestar atención. Bueno, un dron puede estar horas, muchas horas, inclusive días, sobrevolando una zona o deambulando por un área, buscando lo que sea su blanco o haciendo su función. Como decíamos, sirve para la recolección de información detallada del campo de batalla, que eso es otro de los grandes usos que se le dan. Buscando un poco en la historia, hay drones anteriores y que son propios de mediados y fines del siglo XIX. Estamos hablando de 1800, mediados, 1850, más o menos en adelante. Esto parecería una cosa curiosa, ¿no? Porque uno drones se imagina algo supermodelo. Sin embargo, no es así. Y el dron puede tener una antigüedad mucho mayor. Obviamente no el dron en sí, sino el concepto. Por ejemplo, un dron era un globo aerostático que se usaba con fines militares. Se usaron durante las guerras napoleónicas y durante la Guerra Civil estadounidense. Los usaban básicamente como fuentes de observación y de recolección de información, recolección de inteligencia. Lograr subirse en un globo y desde allí poder tener una visión mucho más amplia de los movimientos y ubicación del enemigo da una ventaja cualitativa. Eso básicamente era un dron de observación rudimentario, pero era un dron de observación si uno lo podía dotar de algún elemento o un antecesor, podíamos decir, el globo aerostático, que le permita obtener algún tipo de información en sí, ¿no? Hubo también aparatos voladores automáticos. De esta manera, uno pudo generalmente controlar y poder hacer también observaciones o hacer ataques en función de mecanismos bastante rudimentarios, muchas veces de tipo de relojería. Inclusive se generaron una especie de minas aéreas, torpedos aéreos y dirigibles que también tenían esta concepción a veces de no ser tripulados y utilizarse para determinadas cuestiones, ¿no? Pero por ahí podíamos hablar con más propiedad desde la mitad del siglo XX en adelante, donde ya empezamos a ver un avance tecnológico con la idea de usar vehículos no tripulados, en realidad que surge durante las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo algunos prototipos que se utilizaban muchas veces para funciones muy específicas. Uno se llamaba Radio Planes o Radio, sería un nombre que significaría algo así como Radio Aviones, eran los OQ-2, desarrollados por los Estados Unidos. Fueron bastante pioneros. Los rusos se preocuparon en su momento bastante poco por este tema. Se hicieron en gran cantidad durante la guerra y se los utilizaba como entrenamiento para los blancos, para los artilleros antiaéreos. Utilizaban drones radiocontrolados simulando aparatos enemigos para entrenar a sus propias tropas. Una especie de dron también podía ser la B-1, por ejemplo, que desarrolló Alemania. La bomba voladora,
que es ese concepto que yo decía antes, que es difícil de distinguir entre un dron, un misil, es un poco, depende de cómo cada uno lo quiere identificar, porque no hay una definición en sí. El concepto en sí, la definición de dron, es más moderno y tiene que ver con el zumbido que hacían y que se lo bautizó con ese nombre. Pero bueno, es como una especie de genérico que engloba muchísimas cosas que a veces son las que imaginaban por drones y otras veces no tantos. Después se hizo esas bombas eran las que se usaban, acuérdense, para bombardear desde Alemania al Reino Unido. Y hubo un prototipo de un avión no tripulado que se llamaba Hewitt-Packard Automatic Airplane, que era usado como una bomba guiada. Vendría a ser como una especie de avión kamikaze que se usó en la Primera Guerra Mundial, pero que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, también desarrollado por los Estados Unidos. En la época de la Guerra Fría, bueno, ahí ya la cosa empezó a tomar más una forma moderna y más reconocible. Se usaron muchísimo los drones para vigilancia, recolección de inteligencia y operaciones de reconocimiento, ¿no? La tecnología sumó el control a control remoto y la capacidad de vuelo autónomo mayor, sensores embarcados dentro del dron, y eso le dio una ventaja que yo creo que de ahí buena parte también del mito de la superioridad estadounidense en tecnología puede radicar en esto. Los estadounidenses se ocuparon mucho de este tipo de armas, mientras que la Unión Soviética prefirió las armas más convencionales. Y creo que el gran salto de calidad, por lo menos el gran salto de visibilidad de los drones, aparece a partir de los años 90 con la Guerra del Golfo y los drones que nos mostraban las películas, cómo desde el aire podían atacar formaciones enemigas o blancos enemigos. Muchas veces en la realidad eran blancos civiles. Hemos visto drones atacando bodas, por ejemplo, confundiéndolas o porque buscaban un blanco específico y no dudaban en matar decenas de personas que estaban en el lugar, reduciendo ese concepto que yo mencionaba de minimizar las bajas colaterales. El MQ-1 Predator y el MQ-9 Reaper fueron los más conocidos. El cine, como siempre, los hizo muy visibles. Ha habido innumerable cantidad de películas y series que los han mostrado haciendo vigilancia, sobre todo había una serie, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era Homeland, que era de la CIA y mostraban cómo funcionaban, y bueno, dedicaban mucho tiempo a mostrar estas tecnologías, y hubo, inclusive recuerdo, muchos debates en esa época sobre los operadores de drones que estaban en un desierto, adentro de una especie de tráiler, manejando los aparatos a miles de kilómetros de distancia y con esa tecnología lograban producir bajas al enemigo, decíamos, sin riesgo propio. Y eso cambió la concepción del enemigo de no matarlo directamente, como pasaba en el pasado, en un enfrentamiento más cuerpo a cuerpo o a corta distancia, y también eliminó el matarlo en forma anónima, donde se volaba algo con una bomba, con un misil o con lo que sea, pero nadie le veía la cara a las víctimas. Bueno, los operadores de drones empezaron a ver a sus víctimas y esto trajo mucha polémica, inclusive en Estados Unidos, con la cuestión del impacto psicológico en la gente que se dedicaba a matar gente durante el día y luego se iba a su casa a hacer una vida normal. Bueno, esto claramente no es la conducta de una persona normal y trajo muchos problemas. Sin embargo, bueno, la cuestión fue creciendo, los drones consiguieron cada vez más miniaturización. Hay drones que son del tamaño básicamente de un abejorro, que tienen mayor autonomía, empiezan a trabajar en función de enjambres y se integran entre sí como con inteligencia artificial. Tienen roles cada vez más complejos y diversificados en las operaciones militares, incluyendo la propia guerra electrónica y la defensa antiaérea, ¿no? Yo decía que los rusos no le prestaron mucha atención al tema de los drones, por lo menos no en la profundidad que hubiese sido necesario, y esto se corroboró un poco el inicio de la operación militar en Ucrania.
Cuando se dio eso, ustedes pudieron observar que había cierta escasez. Inclusive en los medios rusos, cuando uno los leía, se hablaba mucho de la escasez de drones. Muy buena calidad, pero muy poquititos. Poco desarrollados en el sentido de mucha imaginación para utilizarlos, hasta tal punto que tuvieron que recurrir a una asociación con Irán, donde Irán trajo, por ejemplo, el Yahed 136, que es el más famoso y que se transformó en una pieza de producción masiva y cambió radicalmente el concepto. Mientras los estadounidenses han apostado a drones caros, muchas veces caros como un avión de combate, complejos, de gran tamaño, los iraníes, tal vez fruto de la situación en que se encontraban, planificaron otro tipo de respuesta. Mientras un dron estadounidense puede costar 300 millones de dólares, un dron iraní puede costar apenas un par de miles. Depende del dron, ¿no? ¿Por qué se da esto? Fíjense que los drones, los Yagen 136, tienen un motor que lo definieron como de motocicleta, como un ciclomotor. De hecho, tanto es así que tienen un sonido característico, el pistoneo, y parece que vendría un... Relatan, por ejemplo, la gente que estuvo en el campo de batalla, que parece que en realidad se acercaría un ciclomotor. Uno llega a escuchar el ruido del pistón del dron, y que son drones relativamente lentos, pero que tienen la ventaja de ser muy baratos. Muy baratos, bastante precisos, y allí los rusos comenzaron a comprender la necesidad de utilizarlos en forma masiva y de volcar mayor tecnología que la que habían desarrollado los iraníes. Se produjo una síntesis entre estas dos cuestiones y esto ha sido tan determinante que, por ejemplo, hoy se está planificando un ataque contra Odessa. O sea, una de las cuestiones que vamos a ver, mañana lo vamos a ver más en detalle este tema, porque tengo la intención de hablar de precisamente estos británicos y sus ideas de mandar tropas a Odessa para defenderla, porque buena parte del destino de la guerra se va a jugar en esta ciudad portuaria, que es clave, que podríamos decir seguramente la segunda más importante después de Kiev para Ucrania, por su valor aparte estratégico, porque es la entrada de armas a Ucrania. Los buques están trayendo aún hoy grandes cantidades de armas, los rusos lo saben, desde allí se preparan ataques contra Crimea, contra buques en el Mar Negro, que ya le han costado varias unidades a los rusos, los ataques con drones ucranianos también. Los, ¿cómo se llaman los drones ucranianos? No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, los drones que ellos están usando han sido bastante efectivos, inclusive están intentando mutarlos en darles una capacidad también antiaérea, ¿no? Eso, los rusos hicieron un ensayo, podríamos decir, importante el 5 de marzo, durante la noche, utilizando los geranios. Los geranios son la versión equivalente al Yahed que hacen los rusos. Los iraníes transfirieron tecnología, se montaron plantas en Rusia para fabricar drones geranios y de esa manera se ataca a las fuerzas ucranianas. El concepto de usar masivamente estos drones es para cegar las defensas ucranianas. Básicamente atacar los sistemas antiaéreos ucranianos, atacar los radares, todo lo que le permita visualizar los enemigos de una forma que vayan limpiando y abriendo corredores para un posterior ataque. Por eso se piensa que la madurez de un ataque ruso se está dando bastante, se está avanzando bastante para atacar sobre lo que es la ciudad de Odessa. Las brigadas, los ucranianos están usando brigadas de fusileros móviles que no están atacando a los drones en el trayecto, sino los atacan dentro de la ciudad y esto genera muchas veces al derribarse y chocar contra edificios civiles víctimas colaterales. De alguna manera Ucrania siempre ha despreciado el papel de los civiles y bueno, esto les,
les permite funcionar de esta manera. Lo que Rusia tiene como blanco no son obviamente los edificios civiles, sino la infraestructura portuaria de Odessa, que haya sido atacado con misiles periódicamente, y la estructura ferroviaria, por ejemplo, en el puesto de Dachnoye, y otra de los blancos que están atacando son los talleres de montaje de drones marítimos, que esos que le mencionaba antes, en Chernomorskoye, en Ucrania. También han atacado los aeródromos, el aeródromo de Odessa, y allí destruyeron aparentemente un complejo antiaéreo. Básicamente, las tácticas que utilizaron con los geranios las fuerzas rusas han ido evolucionando. Hoy no atacan en forma lineal, sino que lo atacan desde varias direcciones a la vez y desde varias alturas. O sea, hay un ataque multidireccional, podríamos decir, y con múltiples alturas, de manera de confundir y complicar la defensa antiaérea, ¿no? Tanto es así que utilizan de esta manera datos que recolectaron previamente de inteligencia, de forma tal muchas veces de inclusive de esquivar determinados puntos fuertes de la defensa aérea. Eso por lo menos dice Sergei Beskrenov, que es un experto ucraniano, ¿no? No lo están diciendo los rusos, lo están diciendo los ucranianos. Lo mismo que el Sergei Flesh, dice que los geranios rusos evitan reunirse en grupos, van abiertos y van de forma tal que si uno de los drones es derivado a lo largo de la ruta, los otros aprenden de lo que hizo el dron inicial y no pasan por ese blanco, porque supone ya que ahí hay una batería antiaérea que los puede dañar, que los puede derribar. Entonces, simplemente, si un dron cae, los que vienen detrás saben que esa es una zona a evitar y modifican su ruta de vuelo. Los geranios que utiliza Rusia, cada día en Ucrania aproximadamente se cuentan, según informan las fuentes militares, entre 80 y 100 por día. Entre 80 y 100 drones de este tipo se utilizan para atacar. Utilizan blancos muchas veces menores también, que uno a veces tiende a no considerar, porque es impactante cuando se destruye un sistema Patriot. Pero hay muchos otros pequeños blancos que son importantes. Por ejemplo, almacenes de municiones, de lubricantes, de combustible, provisiones, equipos, bases de reparación. Todo eso son blancos generales de este tipo de ataque de drones que se hacen en términos militares. Para nosotros sería, para todos creo que mucha plata. Si uno tendría un geranio de esto, lo cuidaría porque sería una buena parte del presupuesto. Sin embargo, para los términos militares, el dinero que se maneja, esto es algo extremadamente barato. Hay una comparación que me pareció muy interesante, que también hizo un ucraniano, que dice, el ataque y la forma en que lo está usando Rusia ahora, es como si a vos te picaría una bandada de mosquitos. Dice, si a vos te pica un mosquito, dos mosquitos, tres mosquitos, no pasa nada. Excepto que tenga dengue, ¿no? Pero bueno, por el daño. Ahora, imaginemos que te pican 20, 40, 100, 200 mosquitos y mañana te pican 200 de vuelta y pasado mañana te pican 200 de vuelta. Tarde o temprano te van a terminar debilitando y matando. Esa es la forma en que están usando los drones. Los están usando para hacer pequeñas picaduras antes que van erosionando las capacidades militares ucranianas y de la OTAN que están ahí trabajando, ¿no? Lo que estiman es que para el ataque sobre Ucrania se van a usar miles, sobre Odessa se van a usar miles de drones, de manera de sobrepasar las defensas que pueda haber instalada la OTAN con estos aparatos baratos. Como son baratos, se pueden emplear enormes cantidades agotando los sistemas defensivos y además es el mismo principio que utilizaron Jamás y que en su momento habían usado en el primer ataque desde Cisjordania y que ahora se utilizó nuevamente. Pero ¿se acuerdan cuando
comenzaron a arrojar y arrojaron alrededor, nunca se supo bien, pero alrededor de 5 o más, 5.000 cohetes, que era el objetivo final. Lo que se buscaba era dos cosas. Uno es descargar las baterías israelíes para que después misiles con realmente más precisión y mayor capacidad de daño puedan pasar sin ser afectados. Y por otro lado, el costo económico. Porque cuando un misil interceptor cuesta 50 o 100 mil dólares y yo utilizo un dron que cuesta $1,000, bueno, claramente hay una ecuación desfavorable que no se puede soportar mucho tiempo. Yo no puedo seguir usando un misil que cuesta 100 veces más que el dron. O sea, en algún momento esto se corta. Bueno, eso es parte de la apuesta. Desgastar, desgastar, desgastar. Hay un cálculo que los ucranianos dicen que pueden fabricar entre 200 y 2.000 drones al mes, los rusos, y que ellos pueden sostener una ofensiva de hasta entre 600 y 800 drones. O sea, una ofensiva con 2.000 drones al mes ya les traería muchas dificultades, pero aparentemente la Federación de Rusia tiene una capacidad hoy de producir alrededor de $10,000 drones al mes, lo que significa básicamente que 5 veces la mayor hipótesis que tienen los ucranianos, por lo cual entonces sí es posible que cientos o miles de drones puedan volar en una ofensiva contra un blanco duro como puede ser Odessa. El costo de atacar un blanco de esas características medido en vidas humanas es muy alto, por eso Rusia tampoco lo ha hecho esto desde el principio. Pero bueno, esta forma es una forma de ablande bastante más efectiva, y se espera que esto sea usado tanto en Kharkov como en Odessa. Kharkov tiene aproximadamente 1,000,000 de habitantes, y tomar la ciudad también puede ser un dolor de cabeza. Bueno, la masividad de los drones es una de las claves que utilizan. Hay otros drones más que también creo que merecen la pena ser mencionado, que son los Lancet. ¿Por qué lo digo esto? Porque los nuevos Lancet tienen una característica que me pareció que era importante, porque el concepto básicamente de los drones creo que quedó bastante claro, la explicación de la masividad y cómo funcionan también. Pero los Lancet le dieron un plus. La nueva generación, una cosa más quería decir antes de los geranios. Rusia además ahora ha sacado unos que reemplazan el motor ese a pistón por un motor jet, como son los motores a reacción. Que eso qué le permite alcanzar una velocidad, mientras un dron geranio alcanza unos 180 kilómetros por hora como velocidad máxima, y su velocidad de traslado en general es mucho más baja, aunque algunas versiones hablan de que puede tener un alcance de 2.500 kilómetros, los que son con motores a reacción que ahora está experimentando Rusia, alcanzarían velocidades mucho mayores, de 800 kilómetros por hora, lo cual los hace mucho más difícil de interceptar, mucho más rápidos para atacar. Solo tal vez tendrían como un inconveniente que consumirían más combustible, por lo tanto la capacidad de despliegue sería menor, y se habla de 1.200, 1.300 kilómetros, que sería el radio por el cual podían acceder estos drones. Volviendo al tema de los Lancet tienen una característica nueva, que es que están dotados de inteligencia artificial. Y uno dice, bueno, ¿para qué les serviría la inteligencia artificial? En este caso ni siquiera es solo para coordinar, como hablamos antes, el ataque de los geranios, cosa que también se había visto en otros misiles que atacaban tipo manada o como enjambre, donde muchas veces inclusive uno se pone un poco más alto para tener un mejor panorama y aparte para ofrecerse como blanco y permitir que el resto avance. Lo que logra la inteligencia artificial en este caso es otra cosa. La inteligencia artificial que tienen los Lancet nuevos les permite identificar blancos, seleccionar blancos y luego destruirlos. Es decir, estos que yo le llamo municiones merodeadoras están volando
e identifican, por ejemplo, un sistema de obuses Paladín, por ejemplo, o un tanque, ahora un Abrams, se llaman por el cuarto que destruyen los rusos en una semana. Lo identifican, lo ven, lo comparan con los patrones previamente cargados, lo califican como un enemigo y lo atacan y lo destruyen. Todo este proceso lo hacen en forma automática, sin operadores humanos. Y esta es la gran diferencia. Mientras otros drones vuelan con un blanco prefijado, en general estático, o si no, tienen que ser un dron detrás del cual hay un operador que identifica el blanco. Muchas veces es la combinación, donde hay un dron de observancia, de vigilancia, con mayores capacidades de definición, que ubica los blancos en tierra, y desde allí luego se utiliza otro dron, en este caso un dron kamikaze, para destruirlo, o un dron que tenga la capacidad de lanzar un misil o una bomba. Inclusive hemos visto hasta los ucranianos y los rusos también han usado drones. Los rusos pusieron a funcionar a todos sus expertos, pero gente común que se dedicó a diseñar prototipos y utilizarlos también como una oferta para que el ejército lo use. Y los ucranianos y los rusos se los ha visto improvisar drones con drones comunes, de esos que llevan paquetes, que les ponían una granada y le ponían un mecanismo para soltarla cuando estaba arriba del blanco. Bueno, hay muchas opciones, pero acá la diferencia es que esto lo hace automáticamente. Que aparte les reporta otra ventaja. Pueden ver los blancos con mucha más rapidez y seleccionarlos con mucha más precisión que un operador humano. Contrariamente a lo que uno imaginaría, el sistema automático tiene otra velocidad. Por eso, probablemente vayamos viendo en el futuro cada vez más el uso de la inteligencia artificial como un mecanismo de combate, porque funciona a una velocidad que un cerebro humano no puede compartir. Entonces, en determinadas áreas, yo no estoy diciendo que todo se va a usar así, pero en determinados lugares, si uno no tiene capacidad de inteligencia artificial, no va a poder combatir, simplemente va a estar por debajo de las velocidades de reacción necesarias. Bueno, el Lancet nuevo tiene esa capacidad, selecciona blancos en forma automática, es más eficiente para identificar los blancos, puede volar un tanque y el costo es de $35,000 por unidad. Estamos hablando con un tanque que puede costar 3, 5, 8, 9 millones de dólares, depende del modelo, depende de un montón de factores, porque los equipamientos militares no tienen un precio tan estándar. Tiene que ver con cuestiones políticas y demás que van fijando los precios, ¿no? En función de eso, lo que vemos es que con el valor de un tanque podés tener 100, 200, 300 drones de un solo tanque. Entonces ahora, eso lo van a ver también, algo de eso habla uno de los expertos rusos en los videos que mencionó Ivoni y que vamos a poner probablemente la semana que viene para que ustedes lo puedan ver. Ellos lo que dicen es que se está replanteando y hay discusiones sobre cuál es el papel del tanque realmente en el futuro. Porque cuando yo puedo fabricar 200 drones con el precio de un tanque, justifica que yo fabrique un tanque, sobre todo porque el tanque tiene que ser reformado. Entonces las discusiones están por ese lado. ¿Qué hacemos con el tanque? ¿Lo eliminamos? ¿Lo reformamos? La guerra electrónica, las contramedidas electrónicas pasan a ser una cuestión clave. Un tanque hoy no puede combatir si no tiene capacidad contra medidas electrónicas, porque la forma de parar un enjambre de drones no es disparando, es muy difícil. El blindaje reactivo tiene limitaciones en este tipo de cosas. No es serio esto. Aparte ya se acostumbró y lo hace como un juego. Cuando se dan estas cuestiones, empiezan a ponerse en duda. Nosotros esto lo hemos hablado con el tema de los portaaviones. Yo tengo un portaaviones que cuesta $10,000 millones y otro $10,000 millones de dólares más encima en aparatos, gente y demás,
y yo lo voy a arreglar contra un sistema que cuesta algunos millones apenas. O sea, la ecuación no me da. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora la cosa se está extendiendo. Ya hablar de los portaaviones, como algunos hablan, como una fuerza, para mí es un error, me parece que no, es desconocer lo que está pasando. A veces me pregunto por qué China insiste ahora en poner, cuál es el uso que le piensan dar a los portaaviones, porque simplemente están hablando ya de fabricar un cuarto portaaviones, y uno diría, ¿para qué si es una tecnología obsoleta? Bueno, vamos a ver cuál es el uso que le tiene pensado China en su momento a Estados Unidos, como pasó con estos drones que yo mencionaba antes, que eran tan caros de los Estados Unidos, se han mostrado bastante ineficientes para países como Rusia. Son drones para atacar a países no muy desarrollados, con escasas defensas aéreas, que puede hacer que yo pueda tener dos ojos espiando su territorio prácticamente sin ningún costo. Ahora, si a mí me van a derribar los aviones, me los van a interferir, me los van a hacer bajar, acuérdense que alguna vez hasta Irán hizo aterrizar uno y después se los copiaron. Estamos hablando de otra cosa y uno debería pensar si es lógica esta tecnología o lo que tenemos que apuntar es a pequeños drones que se muevan en enjambre, y la clave, más que la capacidad individual, está en la inteligencia artificial, que haga operar esto como una orquesta, que trabajen en forma conjunta, porque si yo tengo cientos de drones que me vienen a atacar a la vez, de distintas distancias, de distintas alturas, si no es con una guerra electrónica, algo que me permita cortarle, cegarlos, cortarle los mandos, porque inclusive cada vez más vemos que además vienen dotados de su propia inteligencia artificial, lo cual implica que van a perder conexión con el operador. Si mi intención era cortar la conexión con el operador para neutralizar el dron, voy a empezar a tener problemas porque esto ni siquiera tiene operadores. Entonces la evolución está planteando esa posibilidad, y entre estas cuestiones uno se pregunta, por ejemplo, el T-14, que los rusos parece que lo tenían listo, ¿por qué no se fabrica? Una de las respuestas puede ser, es suficiente un T-90, un T-72B3, que acabamos de ver que un T-72B3 de la época soviética destruyó a un Abrams. Está bien, estará modernizado, todo lo que ustedes quieran, pero es un diseño que tiene más de medio siglo y pudo destruir a la maravilla tecnológica estadounidense. Entonces, cuando se dan esas cosas, uno tiene que empezar a replantearse muchas cosas. Y tal vez los rusos dicen, bueno, ¿para qué vamos a invertir tanta cantidad en un tanque tan caro como el T-14 Armata, si con esto que tenemos nos la vamos rebuscando bien, y en el futuro tener 5.000 tanques Armata tal vez no tenga sentido, porque con los drones, por muy poco dinero, nos los puede llegar a destruir? Ese es el debate que hoy se está dando en Rusia, y se está dando entre países, naciones que están en guerra con las últimas tecnologías y prácticamente con las mayores capacidades militares. Esto excede a lo que podamos hablar nosotros acá. Ellos lo están probando de verdad y ellos tienen otras capacidades. Y ellos están discutiendo eso. Estaría bueno que vayamos prestando atención cómo se va desarrollando esta experiencia. Yo quiero imaginarme que también nuestras fuerzas militares están observando esto, porque hace a cómo vos tenés que armar un ejército. En el caso de la Argentina, que básicamente tiene un ejército absolutamente desarmado, bueno, deberíamos empezar a ver cómo reequipar y cuáles son para la guerra moderna las formas más aptas, sobre todo cuando vamos a tener un escaso presupuesto. Entonces, soñar con aviones F-16 viejos tal vez sea un absurdo. Tal vez nuestro objetivo debería ser, por ejemplo, buscar otro tipo de tecnologías que nos permitan operar a las mismas distancias que ese F-16 o que nosotros necesitamos, porque nosotros, más allá de Malvinas, no necesitamos hoy operar, nosotros no vamos a atacar Londres. Entonces, si tenemos esa posibilidad, tal vez ese dinero, esos 650 millones de dólares que piensan gastar en los F-16, que gastaron, ¿cuántos? 700 en los PC-3, los aviones de vigilancia para buscar pesqueros. Uno empieza a ver muchísimo dinero que tal vez bien invertido sería bastante, bastante mejor. Sin embargo, parece que nuestros expertos militares, me refiero con esto a quienes encabezan el Ministerio de Defensa, que son quienes deberían tomar
razones deberían preguntarse qué estamos haciendo, ¿no? Porque, perdón, me vaya un poquito de tema, pero recién ahora parece que conseguimos superar el problema de los, de los asientos eyectores de los Superintendent que compramos hace, ¿cuánto? ¿7 años? ¿8 años? ¿Cuánto hace que compramos los Superintendent? O sea, hace casi una década que compramos los aviones y tardamos para reemplazar solo el asiento eyectable que nos bloqueaban los británicos, los asientos, los cartuchos Martin Baker, tuvimos que frenarlo por esto. Ahora nos enteramos que compramos unos Sikin que nos dieron los estadounidenses y ya tuvimos un primer incidente en la Antártida donde hubo una falla en el helicóptero. Y tal vez uno debería empezar a preguntarse, bueno, ¿cuál es la dirección y cuál es el sentido de, también de, bueno, cómo están operando las compras? Porque si no tenemos plata, por lo menos la poca que tengamos, gastémoslas bien. Ahora, y por último, y con esto terminamos, también entendamos otra cosa, que la capacidad de producción es clave en la defensa. O sea, cuando uno tiene una solución en mano, que es mandar cientos o miles de drones para atacar una ciudad como Odessa o como Kharkov, uno empieza a preguntarse cuál es la clave. Y la clave parecería ser la tecnología, obviamente, pero también la capacidad de producción. Si no hay capacidad de producción industrial, no hay forma de hacer una guerra. Es muy simple, lo está aprendiendo la Unión Europea y lo está aprendiendo aparte de los propios Estados Unidos. Pero los europeos, más que nadie, no tienen capacidad industrial y están desafiando a Rusia. Y eso por ahí mañana también lo vamos a ver. Si no tienen capacidad industrial y desafían a Rusia, ¿cómo piensan hacer frente a las decenas de miles de drones que puede mandar Rusia? Y ni se imaginan lo que puede llegar a ser China. Porque imagínense si China, que lo debe estar haciendo además, vuelca su capacidad industrial a producir drones de $3,000. Va a haber miles de millones de drones, porque los chinos son capaces, tienen capacidades para destruir una nación como Estados Unidos con drones de $2,000, pero no porque van a ser eficientes, porque van a venir a millones los drones. O sea, ese es el tema a lo que tenemos que ver. Y una vez más nos lleva a la conclusión. La clave está en la capacidad de producir. O sea, las capacidades financieras funcionan todo muy bien y los países de servicio hasta que llegamos a un punto donde las cosas se endurecen de verdad. Cuando ya nadie le hace caso a la propiedad de los papeles, la cuestión se complica. Y hoy Rusia ha puesto la guerra en otro terreno, en el terreno de la producción, donde ellos tienen tecnología, tienen capacidad militar porque se prepararon para eso y sobre todo tienen enormes cantidades de materia prima y de energía. Cuando se tiene todo eso entre manos, bueno, ¿cómo lo van a enfrentar? Esto sería un mensaje para los alemanes o para los británicos que se los ve tan bélicos últimamente, que piensen dos veces a dónde están yendo. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Vamos a arrancar por Minside. Muchas gracias por el Super Stickers. Y él dice, ¿no se habían bloqueado o demorado la compra de los F-16? Sí, todavía no llegaron, no sé, porque como están que los quieren mandar a Ucrania, no sería nada extraño. No puedo evitarlo, querido. Esto pasa cuando se hace streaming. No sería nada extraño que finalmente no terminen llegando los F-16, pero no por voluntad nuestra, porque simplemente decidieron, Dinamarca ha decidido mandar, no me acuerdo cuántos, pero eran, ahora están anunciando 60 F-16 que van a mandar a Ucrania. La verdad no sabemos si son los que iban a mandar para acá, son otros, son parte, nos van a mandar menos. O sea, esto va a depender, imagínense que la prioridad, esto era un negocio que alguien estaba haciendo y que aparte dejaba contento a los británicos porque nos mandaban cosas que no servían demasiado. Ahora, claro, estamos en un problema. Porque nos están mandando un equipamiento que también lo necesitan en otro lado. Y no es porque estos aviones sirven. Nosotros hemos visto y lo han dicho los propios ucranianos que le han mandado cuanta basura tenían. Los ucranianos, una de las cosas que se quejaban era que no servían las armas occidentales. Muchas de esas porque no estaban en condiciones de pelear, porque estaban mal diseñadas, porque estaban mal mantenidas. Muchas veces ellos mismos preferían combatir. Nadie quería, por ejemplo, subirse en un tanque Leopard. ¿Por qué los ucranianos no querían las maravillas alemanas?
porque tenían dos problemas. Uno, eran blancos preferidos por los rusos, que querían destruir los Leopard como mensaje a la OTAN. Y el otro problema que tenían era que esos tanques están mal protegidos. Siempre estuvieron mal diseñados. No son tan buenos. Preferían los tanques soviéticos, que los conocían mejor, que daban mejor resultado. La respuesta de Occidente fue, bueno, el problema es que ellos no lo saben usar bien. Entonces, todo lo que funciona mal es porque los ucranianos no lo saben usar, no porque sean malos diseños. Pero bueno, puede ser que esos F-16 terminen destruidos en Ucrania. Sinceramente, los dos helicópteros argentinos, que en principio, por las informaciones que a mí me han llegado, ambos están acá, no partieron. No porque no haya habido voluntad, sino simplemente porque para partir hacia Ucrania hacía falta una serie de requisitos legales que obviamente no se podían hacer y nadie quería poner la firma y después termina preso por eso. Porque simplemente Milei no puede hacer lo que se le da la gana. Entonces no puede regalar dos helicópteros porque a él se le ocurrió. Por más que sea el presidente, las cosas no funcionan así. Bueno, aparentemente, bueno, la cosa se frenó por esa historia. Entonces, con los F-16 tampoco sabemos exactamente qué pasa, porque además se genera confusión a propósito. Ahí sí que otra vez vemos que hay mucho humo y espejos. ¿Por qué? Porque no quieren que vos veas con claridad qué es lo que está pasando para poder hacer cosas que si se vería con claridad no podrían hacer. Marce, me parece que estamos vendiendo gato por liebre. Norma quiere hacer gato guisado macerado al coñac. Señores, ¿sigue esto pasando? Señores, la tengo a Ina ahí mirándolo y corriéndolo siempre, que después, ¿qué pasa? No, así no vamos a ningún lado. Esto es streaming. Nuestro sistema antiaéreo de gato no funciona. Esto es streaming. O sea, en los streaming pasan cosas. Cuando estamos en un estudio ahí, contenidos y todo, pasan otras cosas. Así que pasan cosas más simpáticas. Exacto. Así que no, a no enojarse con los gatitos y perritos acá, porque el contenido está bueno. Mirá lo que hizo el de Omar Bella, el de pijama. Mi gato echó mi PC una vez, se rompió. Le perdono igual. Uno le perdona todo, ese es el problema, ¿no? Uno de los gatos que tengo se dedica a subirse arriba de las cosas, las mira y hace. Exacto. Le tira al piso. Te tira vasos, tira todo lo que encuentra. A ver, Luis Garrido. Es súper divertido como se escucha el cristal que se rompe. Es verdad, gracias. No había visto, Norma, la pregunta de Luis Garrido. Muy elegante y bonito, te dijeron. Ay, muchas gracias. Es porque hoy tenía una salida que se frustró. Es cuando uno se arregla. Yo no tuve nada que ver en esa. No, era como uno se arregla todo esto y falta novio. Así que no me faltó el novio, estaba conmigo, pero bueno, hoy pasaron muchas cosas. Así que tal vez se vayan a entrar. Así es la vida, bien, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, Norma querida, por el super sticker y también. ¿Vamos a hacer el programa el domingo que estamos hablando? Ah, vamos a hacer. Ahí me sale. No te hice esta pregunta tuya, querido, para que vamos a verla. Un segundo, por favor. Diego Guine me dice, muchas gracias, Diego, querido. Pobre, son todos argentinos. Qué malaria que hay en la Argentina, yo digo. Hay desesperación en la Argentina, así que aguante los argentinos, vamos. Muy bueno, como siempre. Saludos, amigos. Gracias, Diego. Ganas de estar como vos ahí en la fotito, en la playa, tranquilo, con el sombrerito. Estamos acá medio plantados de salir hoy, pero bueno. Muchas gracias, querido, por el super sticker. ¿Eh? Muy bien, muy bienvenido. Bueno, Luis Garrido, que me hizo ver, Norma, la pregunta. Dicen, hable un poquito que sea de las armas basadas en principios físicos que mencionó Putin en septiembre del 2023. Ah, eso yo se los muchas debo. Gracias. ¿Eh? ¿Lo va a deber? Eso se los debo, de las armas en otros principios físicos. Te lo voy a agendar acá. Creo que tiene que ver con la cuestión electrónica, con los fenómenos que hay en la cibernética, algo de eso creo que viene por ahí, pero tengo que prepararlo bien el tema para no ponerme. Los rusos han dado sorpresas con muchas cosas, por ejemplo, el tema de los misiles hipersónicos. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, están hablando que los Estados Unidos, ¿no?, que van a probar un misil hipersónico, pero en realidad todavía no, ni siquiera lo hicieron volar
y que podamos decir que tienen un prototipo. Todavía no llegaron ni al prototipo, los rusos los están operando y los están produciendo en forma masiva. Pero no es solo alcanzar la velocidad, sino conseguir modificar las trayectorias de vuelo, esquivar sistemas de defensa, acelerar o retardar la velocidad en función de la selección del blanco. Todo ese tipo de cosas a veces presentan desafíos físicos que en Occidente no se han podido conseguir. La idea de hacer un, por ejemplo, de poder controlar un misil hipersónico que se cubre de una nube de plasma y la propia nube de plasma impide que puedan entrar o salir señales de radio, lo cual es una ventaja en algunos aspectos porque no lo podés interceptar, pero es una desventaja porque no lo podés corregir. Pero sin embargo, lograr que eso opere, bueno, es uno de los misterios por qué los rusos están haciendo eso y que los estadounidenses no le han encontrado la vuelta, ¿no? Y cómo han logrado los rusos hacer eso. Me causa gracia, ahí Norman dice, me están limpiando en el banco en 24 horas, otra que los drones, es verdad. Es que bueno, eso es parte del plan económico, yo le diría que lo vean líquido, se combina y lo explica muy bien. Sí. Es un plan apuntado a destruir básicamente los ahorros de la clase media y de las empresas, o sea, están obligándote a vender eso para poder sobrevivir al tipo que tiene dólares. Es eso lo que están haciendo. Bueno, entonces te van a quemar todos los ahorros. Con respecto a lo que decía de los principios físicos, tiene que ver con las armas de infrasonido, radiofrecuencia. Hay una serie de cuestiones que Rusia dice haber desarrollado, pero la verdad todavía no sabemos exactamente qué. Pero recuerden que en el 2018 todos se reían de Putin cuando Putin hablaba de las armas que estamos viendo ahora. Y el otro día Putin dijo, miren que tenemos ya todo funcionando, nos falta que el Burevestnik, el misil ese que tiene un motor nuclear, que le da un alcance prácticamente indefinido, esté un poquitito más afinado y ya tenemos básicamente todo lo que habíamos dicho que teníamos. Entonces, yo creo que habría que tomarlo en serio porque es como que Putin está anticipando que hay una nueva generación de armas que todavía ni siquiera sabemos bien de qué se trata. Qué bárbaro. No, por favor, Diego, está perfecto. Dice, perdón por el importe, mi mujer puso un programa en la PC por mi hijo y no me deja modificar el importe ni la moneda, pero no quería dejar de felicitarlos, gracias. Las mujeres somos así, ¿eh? Nosotros las mamás las tenemos re claras. Así que viene genial, querido Diego. Muchísimas, muchísimas gracias. Solo lo decía en general porque, verdad, muy bien hace tu señora, porque con el quilombo que hay en la Argentina hoy, más vale cuidarse, ¿eh? Más vale cuidar. Y le juega a favor la inflación, porque vos le pones el tope, y si el tope no se actualiza en poco tiempo, es como Milei, te obliga a vender todo. Sí. Omar Villar me pregunta, ¿por qué Rusia perdona a Turquía por vender drones a Reino Unido? Si es así, no sé bien. Porque yo creo que esto hay que pensarlo de otra manera. Turquía es parte de la OTAN. Entonces, lo que está haciendo Putin es haciendo sembrar dudas sobre un aliado de la OTAN. ¿Para qué tenerlo en contra si se lo puede tener en una posición neutra? O sea, peor sería ir al choque con un ejército del tamaño del turco. Es mejor que los turcos jueguen su partido y que no van a ser amigos nuestros, dirán los rusos, de hecho históricamente tuvieron problemas con los turcos, pero por lo menos que no sean amigos también de ellos, que no los obedezcan, que no se sumen, que no sean una Alemania más. Yo creo que los rusos lo ven de esa manera, es una cuota de pragmatismo. Por supuesto, lo ideal sería hacer otra cosa, pero de lo ideal a lo posible, a veces hay muchos pasos. Y creo que es lo que le pasa a Rusia. Creo que Putin mide a Erdogan y dice, bueno, si yo a Erdogan le dejo hacer algunos negocios, si yo a Erdogan le tengo paciencia en el norte de Siria, le tengo paciencia en algunos puntos,
les dejo de vez en cuando vender alguna cosa, me sirve. Me sirve porque si no lo tendría totalmente en contra. Y por otro lado, le pasa algo parecido a lo de Orbán. Yo no puedo estar en la OTAN y hacer todo en contra de la OTAN. Porque de hecho estuvieron así de sacarlos de la OTAN. Estuvieron muy cerquita de sacarlos. De hecho hasta se hablaba ya de sacarlos de la OTAN. Entonces tenés que hacer gestos para los dos lados. O sea, compramos un S-400, que era un terremoto político. Bueno, después compremos unos F-16. No podemos comprar los F-400 y después comprar Sukhoi-57. Porque en algún momento los norteamericanos se dan cuenta y dicen, che, para, ¿de qué lado estás vos? Entonces, ese juego hay que permitírselo. Lo mismo pasa con Orbán. ¿Por qué Orbán permite la entrada de Suecia en la OTAN? Lo mismo que pasa con Turquía. ¿Por qué permitieron que entre y se ofenden? Porque no daba para más, no se podía estirar más la situación. Porque los próximos que iban a salir iban a ser los húngaros. Ese es el problema. Entonces hace más daño haciendo eso que saliendo. Este razonamiento inverso lo hemos planteado alguna vez con la cuestión del BRICS. Cuando nosotros decíamos, ojo con Brasil, que puede hacer ese juego, y de alguna manera Lula hace un juego parecido al de Erdogan. Lula no está ni totalmente a favor ni totalmente en contra. Lula quería mediar, pero Lula ahora se puso en contra de Israel. Entonces, ¿cómo lo definís? Es lo más parecido que tenemos en la región a Erdogan, Lula. Tiene cosas a veces buenas y otras cosas detestables. En el caso de la Argentina, lo dijimos, hubiese sido más inteligente y que probablemente Estados Unidos lo hubiese preferido, aunque parezca mentira, que Argentina entre al BRICS y desde adentro del BRICS se dedique a obstaculizar todas las medidas que había que tomar. Pero como tenemos dos payasos, Milei y Mondino, que se dedican a hacer cosas que no saben y a Mondino le parece que no hay nada que pueda ofrecer, como por ejemplo el BRICS, que acaba de anunciar que ofrece una arquitectura, va a ofrecer una arquitectura paralela como es el SWIFT, lo cual nos permitiría que si no pagamos la deuda, seguir comerciando de la misma manera con todos los países que quieran, que son un montón, y no nos afectaría un posible bloqueo de Estados Unidos, bueno, a ella le parece que no, que eso no es importante y que no justifica hacer nada en el BRICS, y por lo tanto no entramos. Son tan torpes, que ni siquiera juegan bien para Estados Unidos. O sea, es lo mismo que a veces planteo que lo que pasa con Trump. O sea, vos sos amigo de Trump. Fíjate qué está haciendo Trump con Zelensky, qué está haciendo Trump con la OTAN. Están haciendo lo contrario a lo que hace Trump y Zelensky. Decir que Trump está en campaña no le importa, y es porque además no le importa hasta el punto que cuando llegue el momento va a ser muy claro lo que va a hacer Trump. Le va a decir a Milei, hace tal cosa, no le va a importar lo que él piense. Por ahí en una de esas lo vemos al Trump presidente y en febrero o marzo la Argentina sacando y rompiendo relaciones con Ucrania, porque a Trump se le ocurrió que rompamos relaciones. Como no tenemos personalidad propia, ese es el problema que hay en esto. Entonces yo creo que la pregunta viene por ese lado, la respuesta. ¿Por qué se le permiten esas cosas? Se le permiten esas cosas porque no hay posibilidades de hacer otras. ¿Es eso o tenerlo de enemigo? Es preferible tenerlo en estas circunstancias. De la misma manera, ¿qué pasa con Orbán? A Orbán no le podemos decir, no, obstaculiza todo en la Unión Europea y en la OTAN, porque va a llegar un punto en que lo van a echar. Y ahí no nos sirve ni a OTAN ni a nosotros, como Rusia hablando, ni a nosotros que lo echen. Es preferible que lo tengamos, joroba todo lo que puede y después termina cediendo y después jorobará en otra cosa. Y eso es un poco la lógica que yo veo. Muy bien, Marce. Mientras tanto, una explosión de membresías. Mientras tanto, en el chat están discutiendo porque se ve que me tomé más tiempo para maquillarme. Yo solo si soy más china o nipona. Así que mientras vos hablas de todo esto, Melchor, ya voy a poner más despacio los chats. ¿Quién es esa gente maravillosa? Que hubo una explosión. Fabi Suárez, querida, 20 membresías. Como regalo, impresionante, muchísimas gracias, gente maravillosa, todos ustedes. Así que sería, pero esto no es todo. XD Jalipux, ya hace mucho también que no lo veía. 10 membresías, muchas gracias, chicos. Ustedes no saben cómo eso nos ayuda a redondear el mes. ¿Eh? Esto terrible.
Y Minside dice que eso de Mondino es a propósito, es un gobierno de ocupación, como dice Cunio, lo mismo que parece que quieren poner la colimba otra vez para pensar, ¿no? Claramente, eso lo hemos planteado muchas veces. Tenemos un gobierno de ocupación y tenemos una oposición que también responde al gobierno de ocupación, que eso es lo más grave. O sea, toda la clase, somos un país ocupado. Las distintas fuerzas políticas representan matices entre los ocupantes. Ese es el problema que tenemos. En lo que tiene que ver con Mondino, Mondino tiene una mezcla de ignorancia, mala fe, incapacidad de ver la realidad y sobreactuación. Entonces, ese conjunto de cosas hace que la política argentina sea un asmerreír a nivel mundial. Porque realmente es una locura lo que hace la Argentina. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, han roto todo el sentido común que pudo haber, todo lo que edificó la Argentina durante décadas como nación independiente. Bueno, esto lo tiraron todo por la borda. Y lo de la colimba para los que nos ven de otros países, es el servicio militar obligatorio. Puede ser discutido en otro plano. Alguna vez lo hizo Pizzolitto, creo que va a ser algo así próximamente. Mi opinión es que aporta algunas cosas, me parece interesante. Cuando yo era más joven me parecía que no, bueno, uno cambia con los años, pero hoy para nuestra realidad tal vez sería importante en muchos aspectos. El problema es que esto no puede venir de la mano de Milei. Porque si Milei lo introduce, automáticamente va a tener la oposición de muchísima gente y esto no va a funcionar. O sea, es una forma de incinerar la idea antes de que se produzca. O sea, tiro algo para quemarlo a propósito para que no pueda funcionar. Porque si Milei motoriza esto, vas a tener una rebeldía que no tenés en otras áreas. Yo me vengo quejando de que le votan todo, que miran para otro lado, que no critican nada, bueno. Como ponga esto, van a ver que ahí sí va a haber efervescencia en contra. Porque no le moviliza nada a nadie, le sirve, porque en definitiva lo que quieren sí es un país indefenso. Es curioso, ¿no? Pero pregúntense por qué la oposición no dice una maldita palabra sobre los F-16. ¿Por qué no hablan? ¿Cuál es el problema? Ninguno tiene nada para opinar. Hay 500 y pico de legisladores, ninguno tiene nada para opinar. ¿Dónde están los jefes de la oposición? Ninguno puede explicar que no es buena idea comprar un aparato de un país de la OTAN cuando vos estás ocupado por otro país de la OTAN. No es muy difícil de entenderlo. ¿Están ellos de acuerdo? Si se callan la boca, yo tengo que pensar que sí. De la misma manera que están de acuerdo con mover la capital de Israel a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Y están de acuerdo con regalar 2 helicópteros a Ucrania, y están de acuerdo con recibir a Zelensky, y están de acuerdo con el viaje a Ucrania. Bueno, hay muchas cosas que tiene que explicar la oposición. Así que bueno, teléfono para la oposición argentina, que bastante falta hace realmente. Coincido con Carlos Rey, son bastante cómplices. No vamos, por eso después nosotros no vamos a tener ningún espacio. Si no hacemos nuestro propio camino, olvídense, no nos va a querer nadie en este país. Pero bueno, lo siento, ya está, las cartas están jugadas de esta manera. Bueno, a Norma Farago tengo que hacer otra feijoada, tengo que hacer mismo, más así por lo menos mientras podemos. Bueno, recuerda que hubo alguien en este canal que dijo Milei gana caminando, y después hubo otro alguien que dijo la oposición que le va a dar gobernabilidad. Más, ¿me querés un tecito? Yo hice té ahí, si tenés una taza te puedo servir, y van a dar gobernabilidad. Así que vos y no tengo ninguna taza. Ya te lo doy, ya le doy una tacita de té a Marce que quiere. Entonces el tema pasa por ahí. Así que, no, bueno, Domingos López, saludos. Si la motosierra quiere Urcana, le pagamos el pasaje solo de ida. Yo creo que hacemos una vaquita, ¿no? Gracias. Había mala gente, Norma, que decía, querida, por ahí tenemos suerte, si el misil en vez de caer a 150 metros tiene más puntería. Es el misilista, claro, así que, bueno. No sean mal pensados, nadie merece eso. Exactamente, bueno, vamos con las membresías, si lo incorporamos a la... De muy está bueno esto. Tengo un par de preguntas, Marce. Coincido con Leboniak. Mira, ella dice: no me deja poner tu oculto. Ahí está.
Dice, si Argentina tuviera que sufrir un bloqueo por parte de Estados Unidos, sería mucho más que comercial. Claramente está. Argentina es demasiado importante estratégicamente. Y ahí voy a reboñar al programa de mañana que vamos a charlar con Ariel Umpierres. Justamente estuvimos charlando con él para hablar sobre ese tema, ¿no? Sobre la importancia estratégica de la Argentina y de cómo están disputando nuestro espacio, ¿sí? Antes Estados Unidos nos consideraba un asunto interno como el patio trasero, pero hoy creo que Rusia, China, el BRICS en general cansó y quiere claramente que seamos soberanos e independientes, aunque usted no lo crea, porque servimos más a ellos como independientes que arrastrados por Estados Unidos claramente. ¿Qué decís? ¿Qué haría Estados Unidos con la Argentina? El problema es que nosotros lo que tenemos es una colonización mental. ¿Se corta? Perdón, me dicen que se corta. Sí. Ah, ¿se escucha bien ahí? Ah, ahora sí, sí, Marcelo, sí. Se corta conmigo, es personal, me parece. No, no, porque hay veces por ahí, ojo, se puede estar cortando a ella el audio, a veces, no solo a nosotros nos juega mala pasada. Yo decía que... esto es relativo, ¿no? Porque... nosotros tenemos un proceso de colonización mental extremadamente severo. Yo los desafío a que se den una vueltita por Palermo y vayan a pedir un café, un té, como habíamos dicho la otra vez. Nos reíamos, lo tomábamos en broma, pero es una cosa muy seria. El otro día nos reíamos porque uno de los... no voy a decir el... una persona, no voy a decir el pecador porque me van a matar. Por fin, Ramírez. Alguien dice jerky. Si había probado el jerky. ¿Ah? ¿Qué es? Jerky es carne seca. Jerky. Hace 1000 años que se llama así en la Argentina. Era la forma de conservar la carne cocida, secada al sol. En realidad, cocida al sol o secada. Para conservarla en tiempos que no había refrigeración. Bueno, ahora parece que esta cosa se puso de moda en la Argentina, pero con nombre estadounidense o inglés, porque en Estados Unidos se puso de moda en no sé dónde comer eso y entonces lo ven en inglés y les parece interesante. Bueno, es una radiografía de los problemas que tenemos. Nosotros minimizamos estas cosas, pero esa colonización, esa idea de pensar... que todo lo que pasa en Estados Unidos es bueno porque pasa en Estados Unidos, es un problema. Nosotros cargamos con eso a todo nivel, por derecha liberal y por izquierda cultural. Lo que pasa allá es lo que pasa acá. Entonces estamos en un problema que nos lleva a no encontrarle solución. Entonces Estados Unidos no necesita hacer nada porque nosotros no vamos a revelar porque somos como un perro. Ina me respeta, me quiere, porque soy el dueño, porque soy humano y yo qué sé por qué. Pero la verdad, si Ina quisiera, me podría destrozar. Porque tiene muchísima fuerza de lo que puedo tener yo. Me podía destrozar con sus mandíbulas, partirme un brazo de un solo mordiscón. Y no lo hace. Porque es cultural. Bueno, esa misma relación es la que tenemos nosotros con Estados Unidos. Aunque nosotros tampoco lo podemos destrozar. Estamos peor, nosotros somos un caniche. Somos un caniche domesticado por Estados Unidos que puso como adiestrador nuestro nuestra clase política dirigente en general. Y eso nos mantiene oprimidos. Tenemos que ser soberanos para poder tomar medidas que nos favorezcan. No es una cuestión, ¿cómo podría decir? Simbólica meramente. Es una cuestión efectiva, práctica. ¿A nosotros qué nos conviene? Una política, por ejemplo, independiente, no meternos en la cuestión de Ucrania. ¿Por qué nos metemos? Porque alguien cree que de esta manera vamos a quedar bien con Estados Unidos. Y eso resume todas nuestras políticas en todos los aspectos. Entonces, no podemos revelarlos en estas condiciones. Ahí está el problema. ¿Qué podría hacer Estados Unidos si nos revelamos? Depende. Si nosotros fuéramos una nación consustanciada, con espíritu rebelde hoy, nos podríamos revelar y tendrían que respetarnos, porque conseguiríamos apoyo, trazaríamos un marco de alianzas con países que nos apoyarían,
tendríamos un país comprometido, porque se les reveló Cuba en su momento, se les reveló Venezuela, se les reveló Irán, se les reveló Vietnam, muchos se les revelaron a Estados Unidos. En algunos casos los atacaron y los mataron de a millones, como en Vietnam, en otros, como en Venezuela, se tuvieron que conformar con sabotaje, en otros, como Irán, con amenazas y algún atentado. Obviamente que tiene un costo, pero no pudieron. Nosotros podríamos hacer eso. Ahora, falta la materia prima. El pueblo vietnamita, el pueblo cubano, el pueblo venezolano, porque es tan tonto decir, no, en Venezuela hay una dictadura, por eso gobierna Maduro. Si vos no podés estar en contra de los Estados Unidos, estando ahí en el área sensible de ellos, si tu pueblo no te banca. Esto es así, aunque sea por lo menos una parte importante. Ese sentido común, lo mismo pasa con Cuba. A mí puede parecer un desastre el gobierno, que esto no tiene nada que ver con ese principio. Si Kim Jong-un maneja en Corea con la hostilidad de todo Occidente durante algún tiempo, ahora se le ha puesto de pie Rusia, China, pero en su momento no, miraban para otro lado. Y Corea del Norte sobresalió porque sobrevivió, es porque había algo. Porque simplemente no podrías, vos tenés que tener o el apoyo de la megapotencia y para reprimir, o tener un apoyo de tu pueblo. Lo que no podés tener es las dos cosas en contra. Porque ¿cuál era tu apoyo? Si vos no tenías conciencia en tu pueblo y se te pone en contra Estados Unidos y el resto mira para otro lado, ¿cómo sobrevivís? Bueno, ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros no podemos sobrevivir a un enfrentamiento con Estados Unidos porque no tenemos apoyo interno. No tenemos apoyo interno porque tenemos una sociedad colonizada culturalmente. A nosotros nos derrotaron culturalmente. No nos derrotaron ni económicamente, ni militarmente, ni nada. Culturalmente. Nos hicieron creer que nuestros programas económicos son los que en el norte dicen que hay que ser. Y nosotros los probamos 20 veces y las 20 veces que los probamos nos fue mal. Sin embargo, volvemos a insistir con más de lo mismo porque el problema fue que no lo hicimos con la suficiente intensidad. Rompieron una cadena de experiencias históricas, vinieron con su maravilla de la deconstrucción, donde la palabra de alguien mayor no tiene ningún valor porque todo vale en el joven que es puro y cristalino, y les hicieron creer eso, y resultado están cometiendo los mismos errores que ya se cometieron 20 veces. Apoyando la ilusión de un gobierno que cualquiera que tiene un poco de sentido común, de experiencia histórica, de información, sabe que va a terminar en desastre. Porque lo de Milei va a terminar en desastre. No hay ninguna posibilidad que no termine en desastre. Lo que pasa es que no sabemos si es dentro de 6 meses o dentro de 4 años, pero va a terminar en desastre. Como fueron terminando todos los gobiernos anteriores, en los cuales todos sabíamos que iban a terminar mal, pero una y otra vez nos vendieron una ilusión. Entonces ahí es donde viene todo el problema, en que nosotros no conseguimos tener confianza en nosotros mismos en desarrollar cosas en nuestro beneficio. Estamos constantemente al servicio de los poderes anglosajones, podemos decir, porque los británicos también juegan sus fichas acá. Entonces a partir de eso no hay posibilidad de rebelión. Si nosotros tendríamos otro pueblo consustanciado, con ganas de ser independiente, de tomar sus propias decisiones, probablemente Estados Unidos ni siquiera nos enfrentaría, negociaría con nosotros y tendríamos otras cuotas de libertades, porque tampoco tenemos una cruzada en contra de Estados Unidos. No nos importa. O sea, que Estados Unidos haga lo que quiera con su población. Pero fíjense que el progresismo está sumamente preocupado que gane Trump por la libertad de las mujeres, de los negros, de los homosexuales. ¿No tienen problema suficiente acá? ¿Festejaban el triunfo de Biden como si nos hubiese llegado la solución a nosotros? ¿Qué teníamos que ver nosotros con eso? O sea, ese es el problema general. Nosotros necesitamos quebrar esa situación. Y esa batalla, antes de poder dar cualquier otra batalla, tenés que dar la batalla cultural. Primero tenés que conseguir que la gente te apoye. Pero la gente no te apoya. Lo que yo estoy diciendo, muy poca gente lo toma y lo comparte. La mayoría de la gente cree que, bueno, hay que darle la oportunidad a Milei. Yo el otro día acordamos con el tema del corte de luz, que uno se sentó a hablar, se reunió con varios vecinos viendo cómo era, y uno se sorprendía porque
No, no, pero tenemos que ver gente educada, informada, pero no, no, hay que dar una oportunidad porque siempre lo que quisimos hacer no funcionó y nosotros necesitamos dar una oportunidad, algo diferente, porque en realidad no, es como en tu casa, siempre es este ejemplo, no podés gastar más que lo que entra. Con ese nivel de lavado de cerebro, no, no hay forma de rebelarse. Entonces no le tengamos miedo a que Estados Unidos nos haga un ataque militar, porque no lo va a hacer. Porque no le interesa, ni siquiera tiene condiciones para hacerlo. El problema es que no tenemos la capacidad para rebelarnos. Tenemos 47 millones, de los cuales probablemente 40 millones están contentos o confundidos con esta situación. No alcanzan 7 millones desorganizados, mirando para otro lado. Obviamente, si fueran 7 millones en un partido político, das vuelta el mundo. Pero lo que tenés son 7 millones de almas dispersas, cada uno pensando lo suyo, que no nos conocemos entre nosotros, que muchos creen que hay que apoyar a Massa, o que hay que apoyar a Cristina, o que hay que apoyar a Macri, y tienen los mismos pensamientos que nosotros, pero creen que esa es la solución. O que, bueno, lo que yo te diría que tal vez la mayoría cree es que, bueno, ninguno de ellos son del todo puros, pero bueno, antes que es preferible este. Ven, si hubiese ganado Massa no tendríamos el desastre que tenemos Milei. Es verdad, pero ¿hasta dónde podemos seguir con esto? Lo íbamos a tener de otra manera, en algún momento tenemos que enfrentar la realidad. Bueno, esto está muy bien. Para que vuelva, Marce, porque estoy tratando de ver un tema de configuración. No hice nada. Vale. No, yo la conozco cuando empieza. Estuvimos viendo algo de configuración. Hizo un clic donde no debía. Fabi pregunta, ¿escucharon al empresario que vendía bien en junio, pero dijo que era ficticio y ahora que no vende nada, dice que es real y que tenía esperanza en Milei? Le vendía bancos a los municipios, el idiota. Y está complicado. ¿Sabe lo que era el síndrome de Estocolmo? Es eso, o sea, están enamorados de su captor. O sea, no lo entienden, o sea... por eso yo hablo de ingeniería social. Pero déjame hablar de esto, porque el comentario de Alan, no vi todos, porque decía que en Cuba los hicieron bolsa, ¿no? Y le preguntaron quiénes y quiénes pueden ser los mismos que nos están destruyendo a nosotros. Pero él dice, cuando lo sufres a diario no puedes hacer nada, ¿qué sentido tiene? Además es un debate que no quiero dar. Yo no entiendo. Termina agarrando el derrotismo a la gente, el cansancio de no querer siquiera luchar, ¿no? Principalmente... Es parte de las estrategias. Claro, así que... Pero no, no es que... yo puedo estar... oponerme a muchas de las cosas que se hacen en Cuba. De hecho, hay algunas que hoy, algunas derivas del gobierno cubano y que me preocupan de sobremanera. Probablemente no sean las mismas que le preocupan a los anticastristas. Pero creo que van por mal camino. Pero tiene que ver con el progresismo, la deriva progre que se ha instalado y que los está llevando a destruir sus propias raíces, su propia ideología. Bueno, ya vivimos ese proceso a otro nivel, pero sabemos el daño que eso produce. Pero yo lo que voy es, con razón o sin razón, no importa si el gobierno es bueno o malo, lo que yo digo es que tiene una cuota de apoyo popular y por lo menos de indiferencia. Si no, no se puede mantener. A eso es lo que voy. Si fuera una cárcel, como dicen, no se hubiese podido mantener. Se hubiese caído, porque se cayeron montones de gobiernos. ¿Por qué no se cayó justo ese? Porque probablemente algo hay. Por supuesto, las cosas no son eternas, entonces que no se haya caído en los 90, cuando cayó la Unión Soviética, no significa que no se caiga ahora, porque hacen las cosas mal después. Ojo, porque las cosas son evolutivas y pueden ir cambiando. Precisamente a mí me preocupa esa situación, ¿no? Hay razones, obviamente uno lo mira de afuera y esto también tiene un, ¿cómo podemos decir? Tiene una cuestión de perspectivas. No es lo mismo cuando uno lo personaliza que uno cuando lo mira desde afuera. Cuando uno lo ve desde afuera, uno ve otras razones, lo compara con su propia realidad. Y yo a lo que voy es, si Estados Unidos no invadió Cuba en los años 90, cuando la Unión Soviética se había desplomado y nadie iba a mover un dedo por Cuba, es porque hicieron algún cálculo que les iba a costar demasiado, porque no quisieron, algo pasó.
Y en esa ecuación entra que no había voluntad entre los cubanos realmente de terminar con su sistema político, porque si lo hubieran, lo hubiesen hecho. Pasó en toda Europa Oriental. Voltearon todas las dictaduras comunistas. Ahí había que preguntarse qué pasó, pero algo pasó para que eso no haya funcionado. Y salvo, no sé, lugares como Transnistria, donde seguían con esa misma posición, muchísimos países se dieron vuelta. Por ahí era porque esto lo vieron como una forma colonizadora de los rusos dentro de la Unión Soviética y se reavivaron otras cosas, no sé. Sería algo mucho más largo de discutir, pero no fue el caso de Cuba. A eso es lo que apunto. Y lo mismo pasa con Venezuela. Venezuela también en algún momento estuvo solo y resistió. ¿Por qué no cayó? Porque algo pasó. Porque Chávez tal vez era más popular de lo que dijo, porque si bien hay mucha gente acá venezolana que odia el chavismo, nosotros, si uno habla con cualquier venezolano, estamos invadidos de venezolanos, probablemente va a estar en contra de Maduro y de Chávez. A eso sumale el repiqueteo constante de los medios argentinos, pero en la realidad, no fueron capaces de cambiar eso. Solo por la represión del ejército y del sistema de inteligencia, represiones hubo en todas partes del mundo y se dan revoluciones de color y primaveras y qué sé yo, y se voltean gobiernos. Si no cambió es porque hay otra mayoría que opina distinto, que los medios te la esconden. Pero a lo sumo la cosa está dividida, pero no es todos están en contra, porque si no, no aguanta. A eso es lo que voy. Ahora sí, Rusia y China están poniendo sus intereses en Venezuela y han ayudado en los últimos años a sostenerlo, pero al principio no. Al principio no, y sin embargo pasó eso. Y lo mismo cabría para Nicaragua. ¿Por qué no se cae el gobierno de Ortega, que hace todo tan mal? Y habría que preguntarle a los nicaragüenses, pero algo está pasando porque también está aislado. También estaba aislado con gobiernos hostiles alrededor, y normalmente cuando un régimen tiene gobiernos hostiles a su alrededor y su propio pueblo está en contra y la principal potencia hegemónica está en contra, no tiene chance de sobrevivir. Y sobrevivió. Bueno, gente linda, vamos a tener que terminar por acá. Hoy, lamentablemente, ya estamos llegando a un tiempo prudente. Fue un programa un poco de improviso, ¿no? Así decidido a última hora. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que colaboraron con nosotros, estando ahí en el chat, intercambiando con nosotros. Yo iba a decirle que nos digan el tema para mañana, pero no lo voy a decir, porque cada vez que propongo que me digan un tema no me dicen nada. Exacto, pero mañana tenemos... Entonces están castigados ahora por no decir nada. La próxima vez opinen y piden temas y lo vemos si se puede, ¿no? Porque a veces también te tiran algunos temas que son imposibles. Ok, mañana vamos a estar con Ariel Umpierres a las 15 horas. ¿Umpierres o Umpierres? Umpierres. ¿Con cuántas R's? Con todas las que se me ocurre, Ramírez. Así que mañana vamos a estar con... ¿Vos te das cuenta que se nota que sos una rusa infiltrada? ¿Viste? Como de América, haciendo pronunciar la R, ¿no? ¿Qué problema? Todo el mundo se da cuenta que no podés pronunciar una R porque sos rusa. Porque, y bueno, te haces pasar por brasileña. Qué bueno, ahora es el momento de la verdad. Ahora es el momento de la verdad. Por eso he salido de una película de espías. Exacto. Bueno, vamos a seguir y vamos a seguir. Argentina, acá no se rinde nadie, ni los argentinos. Esto, los rusos no se rinden, los argentinos ni los se argentinos ni se enteraron tampoco que hay una batalla. No. Bien, ahí está. Mañana. Un pierde, ve, ahí Fabi te. Mañana te vamos a estar apoyando con Ariel Umpierres. Perdón. Dicen que vos sos las 99. Si vos sos las 99, a mí me da el papel. El 86. De... Vos sos mi 86, querido. Sí, pero era medio tonto. No, pero no, nada me están diciendo tonto. No. 12. La 99 era la inteligente de los dos. Exacto, como el algoritmo. ¿Ves? Ahí está. Ahí ya la embarraste. ¿Venías bien o te dijiste algoritmo? Ahí está, es como... Algoritmo es algo de ritmo que exacto, tiene que ver con algoritmo. Y combina con facial. ¿Por qué si vos podés decir bueno, una sola vez y dos? Y así es la vida, ahí está. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes los que nos acompañaron el hoy. El sábado.
El sábado, por favor. Es que favor, no me das tiempo, me interrumpís. No, pues yo le doy calor humano, vos lo haces todo muy bien. Ay, me dice Reboniac, pido mucho, espero que me paguen para trabajar. Ay, ay, lo que daríamos nosotros para que nos paguen para trabajar. ¿Se paga? Se paga, no sabía, Reboniac, no sabía que se pagaba. ¿Estos comunistas? Ustedes, claro, ustedes son los que nos ayudan a nosotros, el resto. ¿Cómo le vas a pedir plata a los héroes? Exacto. Encima que te dan trabajo, todavía querés que te paguen. Pero vos también no tenés idea, así que no hagas esto. Yo no conozco, no sé lo que es trabajar por plata. Les juro por Dios que no sé lo que es. Así que es un incomprensible. Lo que es cierto. Así que bueno. El profe de reír, alguna vez lo invitamos. Al mediodía, mucho a la tiempo. Tarde. Los comemos a las 4 de la tarde. Ah, Jorge Gel me dice, más programas de imprevisto. Me encantó. Hablen de Rothschild. Así que dimos el me gusta. Es una pregunta. Ah, vamos a invitar al profe de RI otra vez, sería muy interesante. Saludos, hay gente y cariños que sabe más, Salbucci, toda esa gente sabe más de los Rothschild. ¿Para qué improvisar cuando ellos saben? Bueno, hablando de Coronel Pisolito, ya hablé con nuestro querido Santiago Armesilla, le pregunté. Ella, qué mal. ¿Otra palabra, Siegfried? Sí, ya le pregunté y lo vamos a poder poner acá, no hay problema. Así que, ¿a quién? Al programa con Mariano Utin, a Santiago Armesilla y el coronel Carlos Pesolito. ¿Alguien sabe qué dijo el coronel? No, pero lo... ¿Nos dejó bien representados? Sí, por supuesto. Así es, mira, cuando con el DNU, estoy esperando el DNU. Lindo programa, prensa libre, exactamente. Gracias. Hagamos algo porque Man, si me están cerrar, cortando mucho. No, estoy mareada y ya no puedo estar tanto acá. ¿Qué, porque lo comiste? Exacto, no, además de no merendar. Así que, bueno, vamos a agradecer un agradecimiento muy especial a Norma Ávila, querida. Muchísimas gracias, te pasaste. Un convite para feijoada, você já tem. Minside también, así que voy a hacer una feijoada con todos los que apoyan ahí a nosotros. Diego, querido, muchísimas gracias. Fabi Suárez ahí con el regalo de 20 membresías, una barbaridad. Rompió el chanchito. ¿Cuánto sale 20 membresías? Depende de cómo es, pero me parece que... ¿Qué pregunta? Es como preguntarme edad, Marce. ¿Qué preguntas incómodas? O sea, no tenés idea. Es una cosa, estos hombres... Por eso después no te pagan por tu trabajo, pues no sabe nada. XD también no solo regaló 10 membresías y no se hizo miembro. Minside por él también se hizo miembro. Muchísimas gracias. Melchor, muchísimas gracias. Y Minside. Así que un cariño muy grande. Sarrán 83 estaba ahí. No sé si era el que tenía la presión, la azúcar baja la otra vez o alta. Pero bueno, podríamos hablar de la deuda expuria externa también. ¿Eh? Lucas Carena habló de los Rothschild y Double. Ah, Graciela nos ve desde Paraguay, un cariño ahí a Paraguay. Graciela, muchísimas gracias, le encanta el programa, totalmente, más que taurino. Oh, para tu cumpleaños podríamos hacer una feijoada, ¿qué tal? ¿Dónde? No sé, me consigue un lugar que tenga una cocina y yo hago una feijoada y llevo a Marce para festejar su cumpleaños, 2 de mayo, anoten, no falta, vamos a estar... dice 600 pesos, no es mucho, la verdad, con todo lo que hacen, es un montonazo y hace que los algoritmos empiecen a funcionar. Fabi, muchísimas gracias. Algoritmos. ¿Sabe cuántas veces hablamos cazador oculto de la colonización cultural y falta de soberanista en las propias fuerzas armadas y en el pueblo? Bueno, gente linda, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias. La pasamos re bien con ustedes. Ahora Marce va a hacer una rica cena romántica a luz de velas. ¿Cómo? ¿No, ¿No iba a hacer vos? Pero Marce, no, me prometiste. Estás tan elegante, pensé que era. ¿Cómo voy a ponerme a cocinar de esta manera? Yo pensé ¿Yo prometí?
Vos pensé que ibas a ir. A Juan Pablo se le quedó trabado el teclado en la R. Algoritmo 99. Pensé que ibas a escuchar vino, no sé por qué. Así que, pero, me mató más. Si ya estás mareada, conmigo está más mareada. Bueno, ya está. Ya. Espero que por lo menos tenga el mareo del sopor del vino de verdad. Gente linda, muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana a las 15 horas. No, con Bela no, que me se acabaron los cortes de luz. Con Venus, el sábado a las 13 horas, si Dios quiere. Y cuídense mucho, que duerman bien, se los quiere por acá. Impidamos que viaje Milei, ¿no? Exacto, hasta prontito.